El brutal experimento con ratas de Kurt Richter sobre la esperanza. En 1950, Kurt Richter, un destacado profesor universitario, llevó a cabo un experimento intrigante que involucró a ratas, con el objetivo de investigar la resistencia a la adversidad y la esperanza en un contexto experimental. Richter compartió sus hallazgos en un artículo científico, ya que observó un fenómeno que tenía similitudes con las investigaciones previas de Walter Cannon, un influyente fisiólogo del siglo XX. Cannon había hecho referencia en su artículo, Muerte Vudú, publicado en 1942, a una serie de casos misteriosos de fallecimientos repentinos y aparentemente relacionados con factores psicológicos, que se producían en diferentes partes del mundo en las 24 horas posteriores a que un individuo transgrediera normas sociales o religiosas. Por ejemplo, Cannon describió el caso de un indígena brasileño condenado y sentenciado por brujería, quien, debido a su profunda angustia emocional ante tal acusación, falleció en cuestión de horas. Asimismo, mencionó el caso de una maorí en Nueva Zelanda que ingirió una fruta sin conocer su carácter tabú, al enterarse más tarde de su error, murió al mediodía del día siguiente. Estos incidentes llamaron la atención de Cannon y motivaron la investigación de Richter en el ámbito de la esperanza y la respuesta emocional en situaciones límite. Richter, a través de su experimento con ratas, exploró temas relacionados con la capacidad de adaptación y resistencia en condiciones extremas. Sin embargo, es importante destacar que su enfoque difiere sustancialmente de los acontecimientos mencionados por Cannon en su artículo. Luego de una exhaustiva revisión de la evidencia, Walter Cannon se convenció de la existencia de este intrigante fenómeno y se planteó la pregunta fundamental: ¿cómo puede un estado prolongado y sombrío de miedo llevar a la muerte de un ser humano? Según explicó Kurt Richter, Cannon llegó a la conclusión de que la muerte se desencadenaba como resultado del estado de shock inducido por la continua liberación de adrenalina en el organismo. Cannon resaltó que, en este contexto, se esperaría que los individuos experimentaran una serie de síntomas, como una respiración acelerada y un aumento constante en la frecuencia cardíaca, lo que gradualmente los llevaría a un estado de contracción sostenida, y en última instancia, a la muerte en sístole. Sin embargo, los hallazgos del estudio de Richter con ratas arrojaron resultados completamente opuestos a estas expectativas. En su laboratorio en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Kurt Richter llevó a cabo un experimento en el que colocó ratas de laboratorio, que habían nacido y vivido en entornos controlados de laboratorio, en recipientes de vidrio de los cuales no podían escapar. Su objetivo era observar cuánto tiempo podían sobrevivir nadando en agua a diferentes temperaturas antes de llegar al punto de ahogamiento. Sin embargo, surgió un problema significativo durante el curso de las pruebas. Richter notó que, independientemente de la temperatura del agua, un pequeño grupo de ratas moría sorprendentemente rápido, entre 5 y 10 minutos después de la inmersión, mientras que, en otros casos, algunas ratas aparentemente más saludables lograban nadar durante hasta 81 horas antes de agotarse completamente. Estas variaciones eran tan significativas que dificultaban la obtención de resultados coherentes y significativos. Fue en este punto que Richter se encontró con una solución inesperada, el descubrimiento del fenómeno de la muerte súbita. Esto lo llevó a plantearse la posibilidad de que estuviera ocurriendo algo similar a lo que Walter Cannon había estudiado años atrás. Efectivamente, en su primer enfoque, Kurt Richter tomó un grupo de aproximadamente una docena de ratas y las colocó en recipientes de cristal llenos de agua, donde no tenían posibilidad de agarrarse a los lados ni de escapar. En promedio, estas ratas dejaban de resistirse y se rendían tras aproximadamente 15 minutos de natación continua. Sin embargo, Richter decidió dar un giro inesperado a su experimento. Justo antes de que las ratas llegaran al punto de agotamiento total, los investigadores retiraban a las ratas de los tarros de vidrio, las secaban y les otorgaban unos minutos de descanso antes de volver a sumergirlas en el agua para una segunda ronda. ¿Cuál crees que fue la sorprendente duración en esta ocasión? ¿Otro periodo de 15 minutos? ¿Tal vez 10 minutos o 5 minutos? No, el resultado fue asombroso. Las ratas nadaron durante un asombroso periodo de 60 horas.
Esta sorprendente observación desafió las expectativas y planteó preguntas intrigantes sobre la resistencia y la adaptación de las ratas en situaciones extremas. Los resultados del experimento revelaron un hallazgo verdaderamente sorprendente. Cuando las ratas fueron rescatadas justo antes de llegar al punto de ahogamiento y luego se les volvió a sumergir en el frasco de agua, nadaron aproximadamente 24. El experimento de Kurt Richter con las ratas en el que se las rescató antes de que se ahogaran y luego se las volvió a sumergir en agua reveló un sorprendente fenómeno de resistencia relacionado con la esperanza y el optimismo. Las ratas nadaron mucho más tiempo en su segunda oportunidad, incluso llegando a marcar un tiempo récord de 81 horas en un caso. Este experimento ha sido utilizado como un ejemplo impactante en la psicología positiva para resaltar la importancia de la esperanza y el optimismo en el rendimiento humano. Muestra cómo las creencias y las expectativas pueden influir significativamente en la capacidad de las personas para superar desafíos y alcanzar logros que podrían parecer imposibles. Además, sugiere que el apoyo emocional y la creencia en un posible rescate pueden ser poderosos impulsores de la resistencia y la perseverancia en momentos difíciles. Por otro lado, este experimento también plantea cuestiones sobre cómo el control de las creencias y las expectativas puede ser utilizado para influir en el comportamiento de las personas, lo que destaca la importancia de la autenticidad y la transparencia en la comunicación y el liderazgo. El experimento de Richter con las ratas ofrece una lección fascinante sobre la relación entre la mente y el rendimiento, así como sobre el papel de la esperanza y la motivación en la superación de obstáculos.